De que no, es que hablan mierda y valís callampa y lo de siempre. Vosotros dedicaos a rapear, nosotros nos dedicaremos a hacer lo nuestro, que es brindar nuestra opinión, nuestra cobertura y demás. Yo, pues todavía no he visto un agradecimiento por parte de Nitro hacia los creadores, ya no solo hacia mí, sino hacia aquellos que sí cubrimos la FMS Chile. De ahí, pues no hablamos y no decimos que sumamos y no decimos que es que gracias por darle cobertura a la FMS, que no reacciona prácticamente nadie. Vamos a ver otras declaraciones, en este caso de Nitro. Qué mal que algunos youtubers y compañeros de batalla se dediquen a hablar cagüines y su posición en mierda en general sobre nuestra liga antes de hablar del nivel que hubo ayer. Se pararon todas las batallas en algún momento. Local Genie más energía que nunca en Santiago, pero claro, por arrastrar un par de visitas, mejor referirse mal a nuestro trabajo, quitando valor a lo que estamos y seguiremos luchando por ser uno. Por uno, ser campeones, dos, dejar en alto el frío de nuestro país con tantos buenos en las calles y en todas las ciudades de Chile. Tratamos de representarlos como lo merecen, tanto aquí como en las internacionales, donde por cierto somos el país con más clasificados junto a MEX. Espero que en las próximas ocasiones, si no van a aportar, no resten, porque algunos no hacen más que vivir de dos polémicas, otros ni siquiera dan un buen nivel en sus ligas. Uf. Y ni uno de los dos tipos de personas están en boca nuestra nunca. No nos dedicamos a resaltar mil cosas que podríamos, pero somos raperos, ya estamos. Uy, qué pereza. Me da tanta pereza este discurso. Siempre. Es que somos raperos, no farándula, por eso solo quiere decir esto. Seremos un país con menos población. Y aún así logramos tener liga porque internacionalmente somos peso pesado y tal. Sí, correcto. En Chile, país más rapper, freestyles muy buenos, todo lo que tú quieras. Ahora bien, FMS Chile no vende un boleto. Está. Compara las visitas de FMS Chile con cualquier otra liga. FMS Chile es la que menos interés suscita, la que menos entradas vende y por ende la que menos patrocinadores tiene y por ende la que menos genera en cuanto al capital económico. No olvidemos que esto es un negocio. Por muy buen nivel que hubiera en la jornada, que ojo, yo me vi tres. Nitro contra Joker, totalmente olvidable. JNORK, más de lo mismo. Teorema base salvable y ahora veremos el Anubis acertijo y alguna más. En lo personal, creo que pues FMS Chile. En lo personal, tal vez yo me equivoque. Sería positivo tanto para la liga como para Urban, como en general para todos los consumidores del Free, que se adheriera a otra liga. Lo que sería una FMS Andes, básicamente. FMS Chile ha ido, pues de más a menos. Empezó muy bien con la primera temporada y luego, pues con las bajas del menor, Ricto, Pepe Grillo, esto, lo otro, pues ha ido, pues en detrimento. No pasa nada, se dice y ya está. No pasa nada. Es lo que hay. Para mí. Que haya youtubers, véase mi caso, o sea el de Mister Ego, o sea cualquier otro, pues pueden opinar acerca de la liga como consideren. Ok, que seáis raperos, que podéis hacer esto, lo otro, decir lo que queráis. Y bien, con que seáis los que más número de clasificados tienen junto a México, que fíjate, México es otra que de no ser por el país, lo grande que es y el cómo consumen freestyle, muy raramente se podría vender ese producto. Pues claro, se junta también el factor que Chile es muy chiquito. El chilito es muy chiquito. Creo que Nitro otra vez está con el mismo caso de, no, es que los raperos, es que nosotros nos dedicamos al rap, no a la farándula, y es que tal, y es que lo otro. A ver, puede ser rapero, todo lo que tú quieras, pero lo cortés no quita lo valiente. Y que se opine con propiedad de las cosas, pues. No pasa nada. Mientras se haga desde un respeto hacia la liga, que yo el corte de Mister Ego lo que he visto es básicamente, pues mira, me ha llegado esta información, no venden las entradas necesarias, no está teniendo el interés necesario. ¿Dónde está la falta de respeto? ¿Dónde está la farándula? Nos vamos a ofender porque se trate de buscar soluciones de cara al año que viene para una FMS que genera pocas visitas, que genera poco ticketing. Cierto es que estaban con el tema del COVID, que la última, pues oye, el público respondió muy bien, sí que paró la batalla en más de una ocasión y todo el rollo. Pero eso no implica que se vayan a vender más entradas. Lamentablemente, a veces en el freestyle el nivel no va de la mano. No va de la mano con suscitar ese interés, no va de la mano con el ticketing, no va de la mano con la viralidad, a veces, ¿sabes? No va de la mano. Entonces, bueno, creo que la actitud de Nitro a mí me deja mucho que desear, como siempre. Lo primero, ¿eh? No, qué mal a algunos youtubers. No, qué mal. Se dediquen a hablar caguines y suposiciones y mierda en general. O sea, proponer una solución para FMS Chile. Proponer una solución para FMS Chile es algo negativo, es hablar mierda. Si no planteamos debates, si no aportamos soluciones, si no planteamos maneras de proceder para mejorar el ticketing, para mejorar las batallas, que esto
no sea algo efímero, pues dime tú, brother. Una FMS Chile que está reiterando enfrentamientos hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Que ya hemos visto un Nitro Teorema 25 veces. Que hemos visto un acertijo versus un Nitro otras 25 veces. O sea, donde ya todo se ha repetido, ya sea en DEM, en callejeras o en la propia FMS. Busquemos soluciones de la mano. Tratemos de que FMS Chile vuelva a ser lo que era. O busquemos la solución para que se integren con otros hermanos de habla hispana. Para poder mejorar en todos los sentidos. Pero si no lo hablamos, malamente. Entonces, esto de que es que nos dedicamos a hablar mierda. Mierda estás hablando tú ahora, Nitro. Echándonos la culpa y la responsabilidad a los youtubers y a los creadores. De es que no. En lugar de hablar del nivel y en lugar de esto y lo otro. Pues mira, brother, si no se está hablando del nivel, por algo será, ¿no? Brother, que tampoco fue muy allá. Que hay de momento de las que yo he visto una batalla buena. Teorema base, ya está. Y a las cifras me remito. Y con esto cerramos el tema Nitro. 5.000 JNRK. 30K la mejor batalla. Teorema base. 6.000 rodamiento Joker. Nitro Hawker 25. Acertijo Anubis 8.000. Tom Crowley 11.000. México, 80K Lobo Garza. 16.000 Dominic Dante. 300.000 la de Asesino Stigma. Y 33.000 RC Lander. Luego, Raptor Johnny 54. Joker Skipper 23. Ya si nos vamos a España y esto está duplicado porque en Place hay otras tantas, pero bueno, solo nos quedamos con las de Urban, a pesar de que hayan más visitas también en Place. Mr. Ego Suite casi 70, Gazir Tirpa 50, Skone Hunter 10, Blon Sara 60, Menaxawi 10, más las de Place. No hay comparativa. O sea, realmente a los datos me remito. No es suficiente, entonces hay que buscarle un atractivo, ya sea con nuevos integrantes, ya sea generando otro tipo de rivalidades, ya sea integrarlo en un conjunto de ligas. Pero lo que no podemos hacer es responsabilizar a los creadores de que no, es que hablan mierda y valís callampa y lo de siempre. Vosotros dedicaos a rapear, nosotros nos dedicaremos a hacer lo nuestro, que es brindar nuestra opinión, nuestra cobertura y demás. Yo pues todavía no he visto un agradecimiento por parte de Nitro hacia los creadores, ya no solo hacia mí, sino hacia aquellos que sí cubrimos la FMS Chile. De ahí pues no hablamos y no decimos que sumamos y no decimos que es que gracias por darle cobertura a la FMS, que no reacciona prácticamente nadie. Así que nada, muchachos, ahí está mi opinión acerca de lo del Nitro. Deja like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.